Bueno, pues como todos los años, os vais a encontrar un poco de todo. Vais a ver un cementerio, vais a ver unas catrinas, vais a ver muertos, las calabazas. O sea, tenemos de todo en esta fantasmada. Porque cada grupo ha preparado su sketch, su historia, y yo no he pasado, con lo cual no sé lo que os encontráis. Es toda sorpresa para que la gente lo vaya viendo. Todo el mundo que está trabajando en la fantasmada, desde los guías que veis aquí, todos los actores, toda la gente que estamos detrás trabajando, todos somos voluntarios, y la verdad es que hay que agradecerlo mucho, porque hoy en día, pues bueno, que la gente se mueva y que esté 4 horas trabajando, incluso las anteriores que se han trabajado, por una noche como esta, pues es algo especial. Bueno, pues este año se ha desbordado mucho, hemos vendido pues, cerca de las 2.000 entradas, todo vendido, no ha quedado nada, se está quedando muchísima gente fuera, lo sentimos mucho, pero lo que decimos, somos un grupo de voluntarios, no podemos hacer otra cosa, no somos profesionales, para el año que viene hay que plantearse, o ampliamos fantasmada, ampliamos recorrido, ampliamos horario, porque se ha quedado muchísima gente fuera que ha venido de lejos además. Bienvenidos al Día de los Muertos, mis amigos. Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte, contemplando cómo se viene la vida, cómo se llega a la muerte. Hola amigos, somos la fiesta del Día de los Muertos. Aquí lo estamos celebrando para todos vosotros, los bajo aragoneses, ¿eh? Hay sitio para todos aquí en nuestro altarcito que estamos celebrando la muerte. ¡Eh, huevones! ¿Es un día especial, Goya? Es un día especial, sitio para todos. Aquí les ponemos su fotito por nada. A ver, Pilar. ¡Oh, qué bien quedaría aquí usted! Nos estaríamos todos los años por este día. ¡Qué bonito! Bueno, pues llevamos como, no sé, 2 meses, hemos hecho todo esto con papel maché, ha sido un trabajazo inmenso, vamos, también nos hemos divertido un montón y ahora lo estamos pues pasándolo genial. Bueno, pues surgió por casualidad, porque uno del grupo dijo que él quería una tumba, pero una tumba tamaño natural para él, y de hecho se la hemos hecho, una tumba tamaño natural, con su placa, lleva la imagen es de la esquela, es su cara, y dijimos, pues venga, pues adelante, pues somos así. ¡Me cago en Dios! ¿Qué pasa?
hemos preparado Alicia en el País de las Pesadillas, el cual se encuentra con el conejo que la persigue, con los guardias reales que cortan las cabezas para mi colección privada, la oruga que les da la despedida y unas gemelas muy divertidas. Bueno, el maquillaje nos han venido a maquillar, maquilladores profesionales y aficionados, y el resto pues echando la imaginación y horas. ¡Guardia, que le corten la cabeza! La mitad de los miembros somos del coro Ciudad de Caspe y nos hemos unido con más ayudantes para hacer un poquito un cuadro en la Fantasmada, que nos apetece mucho participar porque es muy divertido. Somos los últimos, pero vemos que la gente viene súper motivada, que están muy receptivos y cualquier tontada que les haces se mueren de risa y de miedo, vamos, y chillan y están así. Muy bien, todo muy bien.